El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha emitido en las últimas horas un comunicado haciendo referencia precisamente a su preocupación por las dificultades o los problemas que está presentando la nueva plataforma virtual del Servicio de Administración de Rentas. Pero para ahondar un poco sobre esta situación, me acompaña la abogada Marcia Aquino, que es oficial de asesoría legal de COEP. ¿Qué es lo que realmente preocupa al sector empresarial, abogada, en relación a la nueva oficina virtual del SAR? En primer lugar, reconocer el esfuerzo que ha tenido el Servicio de Administración de Rentas, en este caso, pues para agilizar y eficientizar el sistema para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, actualmente nos preocupa porque hemos tenido una cantidad de quejas alrededor de todos nuestros de las empresas agremiadas con relación a la caída del sistema, pues como viene operando hasta este momento, está teniendo bastantes dificultades tanto a nivel de la plataforma como a nivel del sistema bancario. Nos preocupa realmente porque el no cumplimiento a tiempo de estas obligaciones pues va a tener una sanción pecuniaria para cada obligado tributario, que realmente no le compete o no es culpa en este caso del obligado, porque ellos sí quieren cumplir con esta obligación. Y el tipo de herramientas y sistemas que es tan importante en este caso, como el servicio de la oficina virtual, para darle cumplimiento efectivo a esas obligaciones. Claro, en el comunicado se establece un requerimiento urgente de implementar medidas de contingencia. ¿De qué medidas de contingencia hablamos, abogada? Sí, en este caso justamente que el plazo de adaptación de una herramienta de este tipo debe de mantenerse siempre en un periodo de prueba prudente para no tener justamente este problema que estamos atravesando en este momento. Entonces, las medidas de contingencia sean las prórrogas de los plazos en este caso, y pues que anteriormente se les solicitó que se hiciera un periodo de prueba para no dejar inoperativa la plataforma anterior. Entendemos pues que por sistemas técnicos e informáticos esto es algo complejo, pero siempre se debe de tener pues una medida alterna para poder cumplir con estas obligaciones. Claro. Ahora, el SAR también ha comunicado en las últimas horas, abogada, la ampliación de algunos plazos de ciertas obligaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el pago de impuestos. No sé si ya ha visto este comunicado y si les parecen, digamos, adecuadas esa ampliación de plazos que, por ejemplo, hoy vencía ya el plazo otorgado para el primer pago a cuenta. Esto se ha prorrogado 4 días más, por ejemplo. Sí, la prórroga de los plazos en este caso que es momentáneo, ¿verdad? En este momento, y es justamente porque no se puede cumplir con la obligación. No es que no se tiene la capacidad para cumplirlo por el obligado tributario, pero no se cuenta con la herramienta, ya que está temporalmente inoperativa. Cuando se traslada al sistema bancario tampoco se puede efectuar el pago porque no se ha logrado tener esa interoperabilidad también con el sistema financiero. Entonces, ahora, el único problema o el único plazo que sí nos sigue preocupando es el de la declaración mensual de compras, ya que este se redujo significativamente de 20 días a 5 días para presentarse la declaración, y esto no es cuestión de 2 meses o por el mal uso de la plataforma, sino ya es algo que se quedó mediante un acuerdo. Entonces, el problema es con los grandes contribuyentes que tienen alta facturación y que no logran llegar a esa fecha con ese plazo tan reducido. Concluyo acá y con con las disculpas de la producción, una última consulta, abogada. Usted es especialista en derecho tributario y entiendo que está, digamos, al frente de un importante evento que en materia tributaria va a realizarse en los próximos días, brevemente. Sí, el 16 de julio vamos a tener el Congreso Tributario que va a tener temas de aspectos tributarios internacionales para contextualizar todos estos cambios de convenios de doble tributación, secreto fiscal internacional y cómo esto afecta al sector empresarial y el Estado de Honduras. Perfecto, muchísimas gracias. La abogada Marcia Aquino, especialista en derecho tributario y oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Regreso al estudio.